intercomunales y demás invitados. El grupo significativo Otra Santa Marta es Posible le da la bienvenida a la rueda de prensa convocada por la doctora Elvia Mejía y el doctor Aristides Herrera. En la mesa se encuentran Elias George, la doctora Elvia Mejía, el líder del movimiento Otra Santa Marta es Posible, Aristides Herrera, y su esposa Lina Contreras. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Elvia Mejía. Muy buenos días, querido Aristides, señora, mi gran amigo y asesor de mi campaña, Elias George, a mi equipo, a los periodistas, a los amigos aquí presentes. Quiero decirles que no pensaba que este evento iba a ser tan taquillero, porque normalmente hay que corretear a los periodistas, pero en este caso, cada minuto desde ayer que tomé la decisión de aliarme con Aristides, de apoyar su proyecto de Otra Santa Marta es Posible, ha ido ocurriendo muy rápido, con hechos muy significativos y sobre todo muy importantes, no solo para mi vida personal, sino también para la ciudad de Santa Marta. Yo lo que busco es el bienestar de la ciudad de Santa Marta. Por eso en el día de hoy quiero entregar la bandera de Santa Marta en buenas manos a Otra Santa Marta es Posible. Quiero decirle, ayer saqué una carta, un comunicado político en el cual decía las razones por las cuales declinaba mi aspiración a llegar a la alcaldía. Y decliné porque sabía que mi lucha la podía continuar otro y yo podía contribuir muchísimo a que esta persona pudiese representar los principios, los ideales, lo que yo aspiro, visualizo y creo que podemos lograr con la ciudad de Santa Marta. Por eso hoy estoy aquí, para decirle a Aristides que puede ser mi alumno, que puede ser mi hijo, a decirle a Aristides que estoy con él, que quiero que trabajemos juntos, que quiero darle todo mi apoyo, todo mi conocimiento, toda mi experiencia, que la cacareé tanto, porque yo siempre dije que la experiencia no se improvisa. Hoy conmigo le voy a dar a mi lado, voy a tener a Aristides, o Aristides me va a tener a su lado para darle esa experiencia que su juventud, que su, pero que él compensa con dinamismo, con entrega, con ganas. También me motivó mucho la lista del consejo. Y aquí estoy viendo, recordando que en el año 90 se me perdió un lente de contacto y yo fui corriendo donde unos jóvenes que habían llegado a la ciudad, Peter y el Franco, y me convencieron en un acto irresponsable, me convencieron de que me operara de miopía cuando eso todavía no se oía. Y me dijeron, nosotros hacemos eso todos los días, ¿para qué vas a andar en Renault 4 si puedes andar en Mercedes Benz? ¿De acuerdo, Franco? Y Franco, cuando yo salí de ahí, salí alucinada, y en la oficina nadie sabía dónde andaba yo. Y yo estaba operándome de algo que todavía no era muy conocido. Puse mi mano en Franco Escobar y por eso me alegro tanto de verte ahí. Te encabezo. Porque tú, y son, ¿qué? ¿25 años? 27 años. 27 años, porque tuvo éxito y yo todavía puedo dar fe de que veo perfectamente. Que ahora ve mejor, que ahora ve mejor. También, un día, aquí mismo, en un foro sobre el tema del plan de expansión portuaria, le dije a Leonor Consuelo, por favor, esta gente como tú es la que se debe arriesgar.
se deben arriesgar a servirle a la ciudad. Se deben arriesgar, porque yo me arriesgué. Yo lo hice. Yo di el paso. Ya yo dejé de criticar y de decir que por qué la gente de bien no se lanzaba. Porque siempre dejábamos las cosas en manos de los politiqueros y en manos de la gente que quería simplemente convertir el ejercicio de la administración pública y del servicio a la ciudad, al departamento y al mismo país, solamente en manos de una clase política que solamente quería el poder para su usufructo propio y no para luchar de tratar de sacar adelante la ciudad. Se le dije, y ella me llamó corriendo un día y me dijo, di el paso, me voy. Y le dije, bueno, pero yo te dije que te lanzara, pero no con Aristide y no conmigo. Pero si me fuero, aquí está. Y está mi ahijada, Elizabeth Molina. También. Y me dice, madrina, voy para el consejo, uno sabía ese cuento. Y Leonor, yo le dije, oye, dame el favor. Ay, pero es que yo no sabía que. Bueno, me alegro que estés aquí. Otra. Me alegro que estés aquí con todos los jóvenes que veo en la lista, porque creo que vamos a hacer, y ya puedo decir, vamos a dar un impacto y vamos a causar un efecto en la ciudad de Santa Marta para demostrar que es posible. Yo tengo. Confío en el cambio. Confío en este joven porque tiene lo principal. Tiene el entusiasmo, tiene las ganas, tiene la berraquera, tiene la decisión de hacer que las cosas cambien. Y tiene la voz del pueblo de Santa Marta. Y nosotros lo vamos a ayudar. Personas como Elías, ay, que estás aquí al lado, yo por eso no te contaba. Personas como Elías, un experto en la ciudad, un buen alcalde, un hombre que sabe del tema del turismo, que le duele, con quien hemos visitado el Rodadero y nos hemos puesto a llorar de la situación caótica en la que se encuentra el Rodadero. Entonces, aquí conmigo vas ganando un experto que nos va a ayudar en todo este tema del ordenamiento de Santa Marta y hacer que la industria del turismo sea la principal fuente de empleo de la ciudad. Le decía, le estaba contando a Aristide que en todos estos viajes y toda mi experiencia conocí un hombre que transformó una ciudad, Miami. Y no crean que es exagerada la comparación. No, porque es que tenemos las mismas características. Miami era el caos, era el gueto de los Estados Unidos, hasta cuando llegó Mandela. Yo tuve oportunidad de estar en su administración visitándolo y conociendo sus programas, sus proyectos y su manera de gobernar en el año 2008. Fui con otro excelente alcalde, con Alistar. Fui con Eduardo Verano. Fuimos con una misión de gente de Barranquilla y de Santa Marta que quería de Barranquilla que quería mirar esa transformación de la ciudad para aplicarla y hacer las cosas. Manny decía que el gobierno debe ser un socio del desarrollo, no debe serlo todo. Con el trabajo que vamos a hacer, con la administración que sé que va a ser Aristides, con las magníficas ideas que vamos a desarrollar para la ciudad de Santa Marta, vamos a convertir, valiendo las comparaciones, sacar a Santa Marta del gueto en que se encuentra para llevarla al verdadero desarrollo como llegó Miami a ocupar hoy en día de las primeras ciudades en los Estados Unidos. ¡Viva Santa Marta! Con la historia de la administración de Manny Díaz, yo veo en Aristides el Manny Díaz para la ciudad de Santa Marta. Yo creo que podemos lograr, estoy segura que vamos a lograr esa transformación que necesita la ciudad. La vamos a empezar no el 1 de enero, sino como él dice, el 26 de octubre, para empezar
a transformar la ciudad. Ahora ya la estamos transformando. Él y yo la estamos transformando. Porque yo hice una campaña política diferente. No puedo decir, cualquier punto que yo conseguí, lo conseguí solo. No tuve a mi lado nunca, nunca, a un político. Lo más cercano al político de Elías. Y mi sobrino Lucho. Y aquí está mi equipo que, no, que puede decir que me siento orgullosísima de ellos, porque aprendieron, porque camellaron, porque visitamos. Así que visitamos 271 barrios. Yo le di la mano a miles y miles de personas. Me conocieron. Yo dejé de ser Elvia Mejía, la Samaria que tiene, que ha ocupado cargos muy importantes en el país, la Samaria preparada, capacitada para convertirme en Elvia Mejía, una dirigente política, una dirigente cívica que no va a abandonar a Santa Marta. No voy a abandonar a Santa Marta. Aquí me quedo. Aquí estaré. En este proceso, yo sé que con Aristide lo vamos a lograr. Es un hombre capaz, un hombre visionario, un hombre con muy buenas intenciones, con muy buenos proyectos, y que todos los vamos a ir analizando y que todos se van a ejecutar para sacar a Santa Marta del caos y de la frustración en la cual se encuentra. Yo estuve por fuera de los partidos políticos, ustedes saben lo que a mí me pasó, pero me siento orgullosa, feliz de la experiencia que recibí. Porque si hay algo que me pueden quitar, no darme un aval, no sé qué, cualquier cosa de esa, no acompañarme, pero lo que no me podrán quitar jamás es el conocimiento, el amor, el sentimiento que tengo por mi Santa Marta y el arraigo que sé que ya he dejado en ella. ¡Vamos! Y mi hijo y yo, mi hijo Edward, que es el que le ha tocado aguantarme todo este tiempo, me dice que ya entendimos por qué dicen que la política es dinámica. Nadie sabe con qué se come eso. Bueno, a mi equipo, a mis jóvenes profesionales, a los que me han acompañado toda la vida, como Rangel Noriega y algunos que no se encuentran en este momento aquí, a mi familia, a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de seguir sirviendo a la ciudad. Y bienvenida a otra Santa Marta posible, doctora Elvia. En otra causa, pero que es mi misma causa y que espero entregarte para que Santa Marta quede en buenas manos. Muy buenos días para todos y para todas. Quiero dar un saludo muy especial a la doctora Elvia Mejía, al doctor Elías Yor, a la doctora Leonor Consuelo, a Lina, mi esposa, a mi mamá, que la vi en la entrada, ya no la veo. Está allá afuera. Al doctor Eduard Castro, el hijo de la doctora Elvia. Mi jefe nuestros, político. Sí, a nuestros queridos candidatos al Consejo por el Movimiento Otra Santa Marta es Posible, al equipo de trabajo de la doctora Elvia Mejía, a nuestro equipo de trabajo del movimiento, a los líderes y amigos y familiares que espontáneamente nos han venido a acompañar, que han sido muchos, doctora Elvia, taquillera. Pero en especial saludar a los periodistas y
agradecerles su presencia. Solo ustedes saben que les he expresado lo importante que han sido para este proceso. Quiero reiterarles mi agradecimiento y mi cariño en el día de hoy. Ahorita, cuando escuchaba la intervención de la doctora Elvia, me llené de mucho sentimiento, doctora Elvia. Yo he sido amigo durante muchos años de Edward, de su hijo, que aquí nos acompaña, y de Chiqui, de Lucho. Y recuerdo yo hace ya varios años, en las épocas en que vivía en Bogotá, que andaba mucho con Lucho. Y entonces casi que vivíamos metidos en la casa de mi tía Elvia. Mi tía Elvia esa época ni siquiera la veíamos porque era la vicecontralora general de la República en ese momento. Vivía entre escoltas y carros blindados en esa época. Pero me lleno de sentimiento porque hoy, cuando yo estaba oyendo las palabras que usted estaba diciendo, se me salieron las lágrimas del sentimiento, porque ver aquella personalidad nacional y de relaciones internacionales como usted expresarse de esa manera de mí, ver esa persona que ha ocupado todos los cargos nacionales que ha querido y los que ha despreciado, respaldarme en esta apuesta por transformar la ciudad, eso es un sueño cumplido. Cuando iniciamos este proceso, doctora Elvia, muchos dijeron que estábamos locos, porque era impensable que sin respaldos políticos podríamos iniciar un proceso de este tipo. Pero qué bonito esa relación que iniciamos, usted como candidata y yo como candidato, con ese respeto, con esa admiración, y más que todo con esa relación armónica que no existe normalmente entre los candidatos, porque los candidatos definitivamente se ven como rivales. Nunca he reconocido un rival en la doctora Elvia, porque no podría hacerlo. Quiero decirle a los amigos, a mis amigos, a mi equipo de trabajo, que quien se encuentra aquí sentada brindándonos su apoyo y su respaldo en el día de hoy, estoy absolutamente seguro que es una de las mujeres más importantes de este país. Y no lo estoy diciendo porque ahora nos está brindando un apoyo y un respaldo. Se lo estoy diciendo en público porque se lo he dicho en privado muchas veces. Me faltan bastantes charreteras. Me faltan bastantes charreteras para llegar a los sitios donde ha llegado la doctora Elvia Mejía. Pero lo que más me reconforta hoy es que de la mano de ella vamos a llegar donde tengamos que llegar para sacar a Santa Marta de la mano. Y qué bonito también tener al doctor Elías George, una persona que ha estado durante muchos años en la lucha por el tema del turismo, en especial de sacar la ciudad adelante, de aportar desde su visión a cómo debieran ser las cosas en Santa Marta, de ver cómo construir la nueva Santa Marta. Y qué bueno, porque precisamente nuestra visión de ciudad va en esa dirección. Nuestra visión de ciudad es constituir a Santa Marta en un destino turístico de talla internacional, porque nosotros también entendemos que el motor del desarrollo de esta ciudad debe ser el turismo, y que no es vano cuando Dios creó a Santa Marta, el día que Dios creó a Santa Marta,
dejó signado que Santa Marta sería una ciudad de desarrollo turístico de talla internacional. Nos regaló la Sierra Nevada, el Parque Tayrona, las playas, las bahías, el río Manzanares, el Gaira. Nos regaló el centro histórico, nos regaló toda la historia alrededor de la muerte del libertador de cinco naciones. Todo eso es para entender que somos un destino turístico de talla internacional. Lo que ocurre, doctor Elías y doctora Elvia, es que en algún momento de estos casi 500 años perdimos el rumbo. Y la invitación con este proyecto es que vamos a retomar el rumbo y vamos a convertir a Santa Marta en un destino turístico de talla internacional. Pero para convertir a Santa Marta en un destino turístico de talla internacional tenemos que remover las barreras que impiden que eso sea posible. Esas que todos conocemos. Los grandes problemas de esta ciudad, como el agua, como la movilidad, como la seguridad, como los temas de educación, como los temas de salud, son las barreras que impiden que Santa Marta sea un destino turístico de talla internacional. Y este evento en el día de hoy, doctora Elvia, se constituye en el paso más importante para resolver los problemas álgidos de la ciudad de Santa Marta. Esto que voy a decir, lo voy a decir de forma categórica. No creo que haya en la ciudad de Santa Marta una persona con mejores relaciones en el gobierno nacional y en la cooperación internacional que la doctora Elvia Mejía, y que desde hoy todo ese conocimiento, toda esa experiencia y todas esas relaciones, la doctora Elvia continúa, persevera en su afán de ponerla al servicio de solucionar los problemas de Santa Marta. Qué bonito eso. Esto lo que constituye es que vamos por el camino indicado y que este proceso de estos próximos 3 meses van a ser muy duros y que, por supuesto, doctora Elvia, que están muy preocupados, están llamando, organizando, haciendo muchas cosas porque ven que otra Santa Marta sí es posible, pero nosotros en este momento es cuando tenemos que estar más unidos, con la firme convicción de que a partir del 1 de enero tenemos que acabar con el gobierno de los hoyos y las divisiones y que necesitamos entrar en un proceso de unir a los samarios para solucionar los problemas estructurales de la ciudad, que a partir del 1 de enero tenemos que romper con el pasado y acabar las malas prácticas acumuladas casi que desde la fundación de esta ciudad, pero que estoy absolutamente seguro, doctora Elvia, Elías y la mesa principal, que de la mano de la doctora Elvia Mejía, el nuevo alcalde de Santa Marta va a ser capaz de ejercer un liderazgo tan grande para poner a la ciudad a soñar y a ejecutar los grandes proyectos que desarrollo para salvar a Santa Marta. Este es el símbolo de nuestro movimiento, de nuestra apuesta de la otra Santa Marta posible. Desde hoy, esta no es una simple adhesión política. Esto es un acuerdo programático de gobernabilidad, un acuerdo programático para salvar a Santa Marta. Por eso, desde hoy, la doctora Elvia Mejía inicia un proceso como la gerente programática del movimiento Otra Santa Marta Posible.
será nuestra gerente programática. Imagínense ustedes, la doctora Elvia Mejía, con ese recorrido, con esa experiencia, con ese lustre que solo lo da el conocimiento, desde hoy se constituye en la pieza más importante del proceso programático, de las apuestas programáticas y de desarrollo de la ciudad. Pero que estoy absolutamente seguro, mis queridos amigos, que a partir del 1 de enero será la directora de los grandes megaproyectos que sacarán hacia el desarrollo. Y por eso quiero decirles que en la otra Santa Marta posible, Santa Marta está en buenas manos.